tierra donde los hombres son grandes, corpulentos y tienen barba, las mujeres son grandes, corpulentas y tienen barba y todo el mundo sabe usar un hacha. En Skyrim veremos cómo la gente lleva sus vidas normales, independientemente de lo que nosotros hagamos. Podremos verles desde cortar madera hasta trabajar en una forja. Incluso nosotros mismos podremos participar, crear nuestra armadura, salir a cazar, beber una jarra de hidromiel en la taberna y mucho más. Hola a todos, ¿qué tal? Soy The Radical. Y esto que acabáis de ver es solo una pequeña parte de lo grande que es Skyrim. Es flipante, bueno, me encanta. Y tenía que hacer un gameplay, estaba obligado a hacer un gameplay de esta magnificencia. Es flipante. Simplemente os digo eso. Merece la pena muchísimo. Y como lo veis, está en PC, esto es PC, ¿no? Y nada más y nada menos, quiero mostraros una de las cosas más grandes que tiene Skyrim, que son los dragones. Los dragones, tantos vídeos que hemos visto de dragones en Skyrim, pues os voy a enseñar un dragón. Voy a matar a un dragón en este vídeo. Y como yo solo me costaría un poco de trabajo, me voy a llevar a mi compañera, o más bien dicho a mi sirviente, Lidia. ¿Nos vamos ya? Hoy está en español, muy bien. Muy buenas voces. Como desees, Zane. Te protegeré con mi vida. Y vamos para allá. Va un poco lagueado, un poquito, porque al tener el traps abierto no lo puedo tener a ultra todo. Y bueno, va un poco más lagueado. Así que vamos a ir a por un dragón. Si le doy aquí misiones. Aquí tengo todas las misiones. Y de mientras voy para allá os voy contando unas cosillas. Vamos a ver. Matar al dragón de pico de sangre de los antiguos. Vamos a desmarcar esta misión. Y voy a ir para allá. Voy a ver cómo está de lejos. Aquí. Vale, no parece estar muy lejos. Bueno, pues, bueno, aquí veis la pantalla de carga, es cortísima, o al menos en PC es increíblemente corta. ¿Y qué os voy a...? ¡Hostia puta! ¡Qué susto me da! Este es otro que maté, otro que estaba atacando el pueblo. ¿Y qué veis? ¿Qué veis aquí? Bueno, pues, me llevo un arquero, así un poco más hábil, ¿no? Con dos espadas y un buen arco. Y estoy en la hermandad oscura, esta, la de la mano negra, que está... A ver. Voy a mostrar mi espadita. Como mola. Y además me encanta cómo corre el tío. Ahí estilo ninja. Con la espada dentro del suelo. Mola bastante. Y como veis, llevo la armadura de la manta oscura. Muy buena, muy muy buena. Llevaba una forjada por mí. La verdad, me lo he pasado fenomenal cazando y consiguiendo mi propia armadura. Me lo he pasado... Vamos a ver cómo se sube por aquí, porque yo normalmente no suelo seguir los caminos. Ah, bueno, hay aquí un caminito. Y es espléndido el juego, simplemente espléndido. Todas las opciones y cosas que se pueden hacer en el juego, como por ejemplo el poder del sangre de dragón, el Tobakin, que es este. Ella sería el mejorado, ¿no? Nosotros empezaremos con uno que sería un simple gritito que prácticamente no le haría nada a los enemigos. Este ya sería el último, ¿no? Como el definitivo. Y veis preparándome porque creo que me acerco al dragón. Ahora enseñaré más cosas.
cazador. Llevo años cazando y pescando. Bueno, por como veis, nos podemos encontrar de todo por el mapa. El dragón ya me está poniendo nervioso. Si queréis más gameplay de Skyrim, decídmelo. Yo estoy encantado de hacerlo. Eso le temo un poco. Ah, ¡hostia! Se lo podría haber cargado, por lo menos. Casi le temo más al troll que al dragón. La acompañante no va a morir. Hechizo no me va a servir para nada contra el dragón, así que voy a probar otro. Este me va a venir bien para activarlo. Todos los ataques. La tía que me ayuda no ha aparecido. Supongo que estará tirando flechas desde lejos. Es dificilísimo no tragarse la llama. Vamos a buscar a mi acompañante. Debería estar por aquí. Está ahí, está ahí arriba. ¡Hala! ¡Oh, qué banda sonora! Nunca he probado la fuerza implacable contra un dragón. Imaginé que no sería muy efectiva. Oh, mierda.
mierda. Me mata. El dragón ya está tomando por ahí para pegarme otro llamarazo. Voy a intentar curarme antes de que me atrape. Vamos a probar. Ahora que está aquí. Me encanta. ¿Cómo baja, mamón? Sí, soy un hombre lobo. Por si habéis quedado como... Ahí absorbo el poder del dragón, ¿no? Y su alma. Y ahora toca encerrar. Toca esperar a que se me pase el efecto. Voy a ponerme mi armadura. Y aquí está el dragón muerto. Impresionante, ¿eh? Esto pesa un quintal. No puedo llevarlo. Voy justo detrás de ti. Voy a ver si puedo dejar unas cuantas cosas, aunque ya la llevo bastante cargada. Muy cargada. Sigamos adelante, pues. Pues nada. Voy a tener que ir andando hasta la zona más cercana. Ah, bueno, tengo una ciudad aquí al lado, ¿no? No pasa nada, me niego a perder las escamas teniendo una ciudad ahí. Y ya está. Espero que os haya gustado, impresionado. Skyrim es grandioso, es flipante, a mí me encanta. Y si queréis más vídeos me lo decís. Y si no, pues nada, también me lo decís, ¿no? Espero que os guste. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.